Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirles este maquillaje que es una idea para el día de San Valentín. Como pueden ver, es bastante sutil, pero muy fuera de lo convencional. Ahorita les voy a platicar por qué y qué aspectos considero que debería tener un maquillaje para este evento, para esta fecha especial. Así que si te gusta el maquillaje y quieres saber cómo recrearlo paso a paso, acompáñame hasta el final del video, pero no te me vayas sin antes picarle a la tarjetita que te voy a dejar por aquí. Ya de una vez, si te gustó y me lo gané, puchúrrale ahí para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y ahora sí, comencemos. Ok, amores, aquí la pregunta del millón sería: ¿qué compone un maquillaje para el día de San Valentín? ¿Qué tendría que tener este maquillaje para que fuera exclusivamente para esta fecha? Bueno, en lo personal, mi respuesta sería prácticamente ninguno. La importancia que tú le des, esa es la importancia que va a tener. Para mí, un maquillaje de San Valentín es dependiendo de lo que tú quieras transmitirle a la persona o transmitir en ese día. Obviamente es diferente si vas a salir con tu pareja, si vas a salir con tus amigas, etcétera, etcétera. Es muy diferente, pero si realmente lo que quieres es que sea un maquillaje diferente, eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Mostrar algo que no muy usualmente nos ponemos, que no usamos comúnmente. ¡Qué montón de pleonasmos estoy diciendo! Ok, maquillarnos de una manera que no muy usualmente lo hacemos, y ese va a ser el chiste de este maquillaje. Vernos diferente, que noten el que ¡oh! Esta se tomó su tiempo, esta hizo algo diferente, me quiere tener contento. Ustedes saben, esa es la situación para mí en lo personal. Creo que no hay que enmarcar un maquillaje, no es enmarcar, etiquetar, esa es la palabra. Creo que no hay que etiquetar un maquillaje y decir, este maquillaje es para tal fecha, este maquillaje es para tal otra fecha. Porque realmente no, el maquillaje lo podemos utilizar para las fechas que nosotros queramos, entonces no es como tal de decir, este es un maquillaje para esto, etcétera, etcétera. Pero sí son pautas que nos ayudan a saber qué es lo que queremos mostrar ese día. Así que yo el día de hoy les voy a dar una opción de maquillaje bastante elegante, chenchualona, más bien como para una cita romántica, ya sea una cita o que sea con tu pareja y demás, que luzcamos algo diferente sin salirnos de esa línea de elegancia y no que sea demasiado cargado, que se vea demasiado exótico, ustedes saben. Así que para mí es importante que siempre mantengamos esa línea para que complemente nuestro outfit y no que compita con él. Lo que queremos es que el maquillaje resalte nuestra belleza, no que compita con ella. Así que una vez dicho eso, comencemos con este maquillaje, que en realidad no va a estar nada difícil, de hecho es bastante sencillo, pero tiene ciertos factores que le van a dar esa chispita, que se vea diferente y que se vea, pues ustedes saben, diferente. Voy a comenzar con una sombra muy sutil de transición. Voy a estar utilizando esta que ven aquí y es bastante clarita con un subtono más frío, es como tipo rosita, porque a un lado hay una más cálida, más tirándole a lo amarillito. Aquí quiero mantenerlo un poco más neutral, así que me voy a ir con la rosita. Por cierto, no sé si pueden ver aquí, pero ya traigo hecho todo mi maquillaje del rostro y mis cejas. Y esto lo hice para evitarnos un poquito la cuestión de que sea demasiado largo el video, porque ya tengo videos específicos de cómo aplico mi base de maquillaje paso a paso, al igual de cómo hago mis cejas. Entonces, si te interesa verlo como paso a paso y detalladamente, te lo voy a dejar en la cajita de descripción, al igual que en un comentario para que vayas y cheques esos videos. Y ahorita simplemente nos enfoquemos en los ojitos y en los labios, ¿sale? Así que comencemos.
Esta sombra de transición la vamos a estar posicionando en la cuenca del párpado, subiéndolo un poquito y corriéndolo. Es la sombra de transición, es bajita, entonces no hay que preocuparnos demasiado porque esta sea perfecta. De hecho, no vamos a llevar sombras bastante enfatizadas, así que no se preocupen por eso. Ok, algo así, tómense su tiempo para difuminar las sombras porque esto es lo que va a hacer que luzca un maquillaje pulido, un maquillaje donde te tomaste tu tiempo literalmente, pero es donde se ve trabajado, que se ve limpio. Así que no corras, tómate tu tiempo ese día y siempre que quieras lucir un maquillaje pues bastante más pulido para una ocasión especial, tómense su tiempo. Ese es mi consejo. Pero bueno, como pueden ver, es una sombra bastante sutil de transición. Y nos vamos a enfocar primero en este ojito y ya este otro ojito lo hago fuera de cámara para no tardarnos demasiado. Ok, aquí voy a estar tomando una sombra un poco más oscura, una tonalidad media. Me voy a ir con este tono de aquí y voy a intentar crear como un cut crease bastante sutil únicamente en la parte interna del ojo hacia la mitad, porque vamos a estar haciendo como un cat eye. También sutil, pero para que haya ese contraste, no sé si han visto esa técnica y se ve muy bonita. Da un efecto muy bonito a los ojos, como muy almendrados de gatito, ustedes saben. Así que van a ver ahorita. Para esto sí voy a estar utilizando un pincelito. Como pueden ver, es bastante preciso, termina en puntita. Y eso lo vamos a estar posicionando de nueva cuenta en la parte interna del ojo, también en la cuenca y hasta la mitad, de esta manera. Nos vamos a guiar con los ojos totalmente volteando hacia la parte de enfrente. Posicionamos el espejo para que podamos ver dónde quedaría la línea con los ojos abiertos. No queremos que se vea una línea perfecta mientras tengamos los ojos cerrados porque pues, no va a servir absolutamente de nada. Entonces nos vamos a guiar con los ojos abiertos. Ok, ahí no se me asusten, confíen en el proceso, ahorita se ve raro, pero ahorita vamos a limpiar todo eso. ¿Dónde termina? Lo vamos a tratar de correr hasta que se pierda por completo para no hacer una línea muy enmarcada de que aquí termina, ¿no? Lo vamos a correr con lo que queda del producto en la brochita, simplemente lo vamos a difuminar. Después vamos a tomar una brocha totalmente planita como esta. Como pueden ver es planita, bastante finita. Y voy a tomar un poco de corrector en ella para limpiar lo que se haya salido o lo que no queremos y que quede bastante más definido, más definida esa línea. Solo de la parte de abajo. Con lo que quede de producto del corrector en la brocha, que ya es una nada, le voy a dar una pasada donde sienta que el borde está irregular en esa línea para que se vea más pulido. Y ahí, como pueden ver, ya queda la línea bastante más definida, pero queda bastante sutil. Ahora sí, nos pasamos al siguiente paso. Ok, en esta parte yo tengo ganas de utilizar una sombra metálica. En el video de tendencias del maquillaje ya les compartí que regresa súper fuerte esta tendencia y qué bueno porque a mí me encanta. De verdad no sé a cuál irle, sea a las sombras metálicas o a las con glitter. Pero bueno, esta que tengo aquí ya está descontinuada desgraciadamente, pero ahorita en el mercado pueden encontrar infinidad de sombras metálicas. Y si no encuentran una que sea como de su gusto total, siempre la pueden utilizar o la pueden hacer, mejor dicho, con un pigmento y utilizando el ya sea el de Maroon o el de... Este de Maroon
o el de Inglot, que es bastante más chiquito. Pero con este pueden lograr hacer ese tipo de sombras metálicas con cualquier sombra, literalmente. Así que yo voy a estar utilizando esta, es una tonalidad bronce, pero no muy encendida. Y esta la voy a estar posicionando abajo en toda la almendra del ojo. Ok, realmente traté de ser lo más precisa, pero obviamente mi dedo no lo permite, así que voy a utilizar una brocha planita para llegar a todos los lugares donde mi dedito no alcanza. Ok, en esta parte externa sí quiero poner la sombra, entonces la voy a estar jalando literalmente. Pero solo con el producto que me quedó en la brocha. Si sienten que de plano no les quedó nada, pueden tomar un poquitito más. Pero no quiero como que todo el énfasis se cargue en la colita. Entonces también hay que tener cuidado ahí. Ok, ahí ya pueden ver que va tomando forma. Voy a tomar la misma sombra que utilizamos en este corte. Y ahora lo vamos a hacer como un cat eye, pero nada más como semidelineado. O sea, de la mitad hacia afuera, ¿sale? De esta manera. Como pueden ver, la línea no está perfecta y es porque simplemente lo tomé como una guía. Ahora sí, vamos a tomar un delineador. Este es bastante finito, es el de NYX, el Epic Liner, y es en un tono café, café chocolate. Ahí pueden ver que es súper, súper finito. Y con este vamos a trazar una línea para que sea mucho más definida, pero también no quiero que se vea como esa separación. Entonces la vamos a estar difuminando. Ahorita van a ver cómo. Ahí pueden ver que hizo la separación ya. Voy a hacer un pequeño trazo para darle definición. Cerrando un mini triangulito. ¿Ok? ¿Sí pueden verlo? Ahí está. Y con este mismo voy a estar creando una línea muy finita en el lagrimal, siguiendo la línea natural de nuestras pestañas. Algo así. Ahora que ya tenemos esa guía, no sé si pueden ver, pero, ok, tengo literalmente el cuadrito donde enfoca totalmente de este lado, déjenlo acomodo, porque por eso a lo mejor no me voy a matar, Ay, qué diferente. Ok, no sé si pueden ver, pero ahí ya se nota la diferencia de donde apliqué el delineador líquido y de la sombra. Eso no lo quiero, entonces voy a estar tomando la sombra más oscura de la paleta, que es esta, y aún así no va a estar demasiado oscura a comparación del delineador líquido, pero sí vamos a seguir siendo sutiles porque no quiero que se vea exagerado de verdad ese delineado. Entonces, a toquecitos simplemente lo vamos a enfatizar en la parte de arriba de ese delineado. Abajo no le vamos a hacer nada porque esa línea que trazamos es para darle definición y ese corte de cat eye. Ahí ya pueden ver que ya es bastante más sutil, como que dices, ay, se ve súper tajante el corte, pero acá no se ve bien definido. Entonces, eso es lo que quiero, como una mezcla. Ok, y en la parte inferior voy a tomar la primera sombra, la que aplicamos en este corte, y lo voy a aplicar nada más de la mitad hacia afuera. Así. Y lo vamos a difuminar con una sombra más clarita, que ahora sí voy a utilizar la primera, no la de transición que puse, sino la que está a un ladito. Es más, no, nos vamos a ir con esta otra. La que pusimos fue esta, nos vamos a ir con esta otra.
la siguiente parte es totalmente opcional. Tengo mucho tiempo que no lo hago, pero le da un toque como más sensual al maquillaje, únicamente con ese toque. Voy a delinear la línea de agua con una tonalidad café y yo lo voy a estar haciendo con sombra, no con lápiz, porque con lápiz va a quedar más enfatizado y yo quiero algo bastante sutil, pero si tú quieres algo más enmarcado lo puedes hacer con lápiz e incluso con lápiz negro. Ya depende de qué quieras. Vean cómo queda ahorita así y ahorita van a ver cómo termina. También lo voy a estar haciendo en la parte de la línea de agua superior para que las pestañas se vean como más voluminosas y como pesadas, como que ya trajéramos delineado, pero en realidad es en la parte de adentro. Voy a estar utilizando pestañas postizas, pero únicamente acentos, o sea, en la parte externa. Las demás las voy a pintar y que se pierdan ahí. Ok, y así se ve con. Ok, y por qué no, también voy a agregar un poquito de la misma sombra metálica con una brocha bastante finita. Bastante finita en el lagrimal, aquí abajo. Ok, amores, voy a ir a emparejar este ojo y fuera de cámara voy a estar aplicando máscara de pestañas y los acentos que les comentaba de pestañas, que es únicamente la mitad de la parte de la mitad del ojo hacia la parte externa, y regreso para que continuemos con los labios. Ok, amor, ahí ya. Amores, no amor. Ok, amores, ahora sí, ahí están los ojitos terminados y nos vamos a pasar a los labios, que de hecho tengo un dilema. Mi idea principal era utilizar labial rojo, pero les voy a ser muy, muy sincera. La verdad es que me gustó mucho cómo quedaron los ojos y creo que están perfectos para que realmente sean el enfoque. Entonces, no quiero quitarle protagonismo con los labios. So, nos vamos a ir por un tono nude. Perdón, amores, pero pues así son las cosas. Es lo que les digo, realmente pónganse lo que ustedes, con lo que ustedes se sientan cómodos, y si no va acorde o que todo el mundo piense que tienes que utilizar un labial rojo, no es verdad. Utiliza con lo que tú te sientas cómodo. Ok, voy a delinear mis labios. Y de labial voy a estar utilizando este de MAC, que es en el tono 822 Spirit. ¿Saben que me estoy dando cuenta? Que no apliqué iluminador. Hay que echarnos iluminador, why not? Ok, de iluminador voy a estar utilizando este de Too Faced. Este es el Fancy Pink Diamond. Ay, pensé que traía espejo, pero no trae. Ok, ya le iba a agarrar al bronzer. Santa María de Petatrish, no quiero pensar cómo hubiera quedado. Ok, amores, pues así es como queda el maquillaje totalmente terminado. Me encanta que los ojos sean el centro de atención, y algo que quería mencionarles que se me olvidó al principio es que ustedes pueden agregar accesorios literalmente en su maquillaje para hacerlo lucir diferente. Este tipo de accesorios me refiero a que pueden aplicar, por ejemplo, no sé, algún brillito. Recuerden que yo soy más partidaria de que sea algo sutil, a lo mejor un brillantito aquí en el lagrimal o en la parte externa o adentro, no lo sé. O también pueden utilizar, por ejemplo, lentes de contacto. Todos esos son accesorios con los que podemos jugar en este tipo de ocasiones especiales y simplemente agregarlo. Así como un labial es también un accesorio, bueno, también todos esos otros objetos
lo son y podemos jugar bastante bien con ellos. Así que bueno, amores, pues así termina este maquillaje. Espero que les... ¡Ay! ¡Pura equivocadera conmigo! Espero que hayan disfrutado de este video. No olviden dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Si les gustó, si no les gustó, qué piensan usar ustedes o qué les gustaría enfatizar, los ojos, los labios, no lo sé. Lo que ustedes me quieran contar en la parte de los comentarios, yo encantada de leerlos y de comentarles, cómo no, por supuesto. Así que yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.